Un saludo a mis amigas y amigos desde su canal El Chancletazo Cubano. En el video de hoy estaremos visitando el pueblo donde vive Lady, recorriendo sus lugares y su historia. Si quieres saber todo sobre este lindo pueblo, síguenos hasta el final del video que ya comenzamos. Estamos aquí, ya vamos a estar recorriendo el pueblo de Encrucijada, no. Tu pueblo, Encrucijada. Pica Pica. La Ave Santa María, Central de Santa María. El pueblo de Encrucijada ya lo tengo recorrido en un video, se los voy a estar dejando por aquí arriba para que lo vean. Así que vayan corriendo y vean también ese video después de ver este. Ahora vamos a estar dando la vuelta al pueblo de Pica Pica, que no pica, porque después les contaremos la historia por qué se llama Pica Pica. ¡Seguimos! Y chancleteros, ya estamos aquí en el Abel Santa María. Les voy a estar mostrando un poquito por fuera. Ustedes saben, a los centrales no se puede entrar, eso es secreto de guerra, ustedes saben. Vamos a estarles mostrando un poquitico por fuera, a ver si no me regañan. Vamos a estar aquí, vengan conmigo, vamos allá. Miren, por aquí podemos ver una de las locomotoras que se utiliza para el movimiento de los vagones, de aquellos vagones que se ven allá en el fondo. Allá están, por allá. Este año el central me están contando que no trabajó, que es muy posible que el año que viene tampoco, pero bueno, ustedes saben, aquí podemos ver una locomotora que es la que mueve pues la caña acá en el central para entrar los vagones hacia el mismo. Estoy pasando por aquí por un lugar un poquito complicado. Esto es una de las combinadas que mueve los vagones. Ahí ya podemos ver, increíble la potencia que llegan a tener estas máquinas. Y hacia acá, pues tenemos ya lo que es el central. El central Abel Santa María en todo su esplendor. Miren qué torre más grande, increíblemente, ¿verdad? Tengo un video dentro de una torre. Se lo voy a estar dejando en la descripción para que lo puedan ver. Un video dentro de una torre de un central abandonado. Increíble, increíble estar dentro de una torre de un central. Eso lo hicimos los chancleteros en un video, así que los voy a estar dejando por aquí arriba para que lo puedan ver. Vamos a estar hablando ahora con algunas personas que vivían por aquí cerca de Central, a ver cómo es su experiencia por acá. ¡Seguimos! Y bueno, chancletero, estamos aquí cerca del museo de este pueblo. Estamos cerca del museo de este pueblo. Aquí podemos ver una locomotora antigua, pues, que está expuesta aquí en este lugar. ¡Wow! Increíble. Increíble poder tocar tanta historia, tanto material antiguo. En algún momento, esto que ustedes ven aquí, fue, pues, lo que remolcó toda la caña que entraba a este antiguo central, que hoy en día, bueno, pues está parado, parece que para hacer algún tipo de mantenimiento, seguramente, me imagino. En algún momento se llamó La Constancia. Ahí tenemos ya constancia de que se llamó así.
Bueno, por aquí podemos ver uno de los vagones que se utilizó en ese tiempo. Me encanta este tipo de pueblos porque cuenta la historia del pueblo, cuenta la historia para lo que fue creado. Ahorita vamos a estar hablando con el abuelo de Lady para que nos explique un poco sobre la historia de este pueblo, ya que es una persona pues que vivió muchísimo más tiempo que los que aquí están. Está Lady grabando su video también. Esto es detrás de cámara. Ay, Dios, qué pena. Y ahora voy a estar mostrándoles pues el centro de enfriamiento. El centro de enfriamiento de estos lugares, que es donde se enfría el agua caliente que se utiliza para mover con vapor pues muchas de las maquinarias que están dentro del central. Corríjanme si me equivoco por ahí. Esto que ven aquí, esto que ustedes ven aquí, el centro de enfriamiento del central. Por aquí pasa todo el agua que se utiliza aquí en el central. Ahí pueden ver esas mangueras que están ahí, expulsan el agua caliente y se enfría. No sé cómo vivirán estos vecinos de aquí al frente con este vapor. Me imagino que cuando el aire esté de allá hacia acá, dándole directamente hacia lo que es las casas, wow, el calor debe ser intenso. Créanme cuando les digo que aquí puede haber mucho, pero mucho, pero mucho calor. Créanme cuando se los digo. Esto es agua hirviendo totalmente, totalmente hirviendo. A ver si le podemos preguntar a los señores por allá. ¡Seguimos! Y aquí pueden ver el centro de enfriamiento desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Miren. Y este que ustedes ven aquí, pues es el parquecito de este pueblo. Este que está aquí es el parquecito de este pueblo, un lugar bastante tranquilo. Se pueden dar cuenta, es un lugar súper tranquilo, bastante acogedor. Y miren qué bonito está ambientado con sus palmas y balaseño. Ahí está el chancle móvil, que este va a ser el chancle móvil a partir de ahora. Miren qué bonito está ambientado todo el lugar. Lo único es lo mismo de siempre, que los lugares se deterioran, se pierden, se dejan abandonados, se abandonan a su suerte, lugar hasta con cancha de baloncesto, con cancha de voleibol. Creo que este mismo es el parque wifi de aquí, de esta localidad. Aquí es donde Lady viene a subirles los videitos. ¡Seguimos! Miren esto, mi gente. Es lo que les estaba explicando, cómo se dejan abandonar las cosas. Ay, por Dios, miren esto, qué bonito es esto aquí. Cómo dejan abandonar las cosas, cómo dejan todo, que todo se destruya. No es fácil, de verdad. Miren qué lugar más bonito, con su árbol aquí. No sé qué árbol será, ustedes me lo dejan en los comentarios. Si alguno sabe qué árbol es este, déjenmelo en los comentarios. Wow, pero qué cosa más linda. Y todo con su concreto en el piso. Y la vista. Y esta vista en algún momento sin árboles limpia. Esta vista, mi gente. Wow, esto lo que da es... Miren. Esto lo que da es dolor, de verdad que sí. A ver el señor, vamos a ver el señor. Hola, amigo, ¿cómo se anda? ¿Cómo andamos? Más o menos. Más o menos ahí. ¿Estás buscando la leña? Buscando leña. Oye, déjame preguntarle. Me cuentan que esto aquí fue un lugar bastante bonito en su momento. Bueno, sí, más o menos. Sí, aquí venías y te podías tomar una cerveza, disfrutar con la familia. Sí, te entretenía uno. Hasta bañarte en el río, me dijeron. Sí, ahí se bañaba y eso estaba preparado para eso. Pucha, para eso. ¿Y qué tiempo hace que no se usa más o menos aquí ya? Este lleva casi 2 años ya. Dos años y pico ya, sin... ¿Desde que paró el central? No, paró el central no. Y que después vino el periodo de la situación esta hora. Y todo esto. Y esto se va a quedar bien abandonado. Claro, claro. No es fácil. Qué lástima, ¿verdad? Sí. Oye,
No, pero eso está todo ahí, lo único que es volverlo a poner la, el guano, claro, volver a revivirlo. Viene la gente y pasa un rato a la sombra aquí en el río. Por supuesto, es un lugar que si no lo dejan echar a perder. En lo natural. No, pero esto es una sombra natural, una sombra riquísima bajo la mata. Uno dice, bueno, yo no pude ir a la playa, yo no tengo carro, yo no tengo nada. Aquí mismo te bañas un rato ahí, te tomas una cerveza. Ahí vendían ron, vendían cerveza cuando veía, a veces no veía, pero bueno, más o menos para eso tú sabes en el tiempo de ese. Claro, claro, por supuesto. Oh, de verdad. Y estos árboles seguro le dieron una sombra preciosa, esto aquí también. Sí, pero eso lo arrancó el ciclón. El ciclón los tumbó. Caramba. Y tiró para el río y después trajeron una grúa y los jalaron para afuera. Menos mal que por lo menos lo sacaron de río. El ciclón ya tiene 3 años, ¿no? Más o menos, ¿sí? 3 años tiene este palo ya de... Dime de tú. ¿Y ahora se va a convertir en leña para los puercos? Ay, yo he cargado mucha leña para allá. Sí, ya veo que estaba cortando ahí la... ¿Eh? Ya veo que estaba cortando ahí. Yo crío puerco, entonces... Me queda cerquitito, yo vivo mismo. Claro. ¿Y usted ha vivido aquí toda la vida? No, yo llevo aquí 30 años. ¿30 años? Bueno, 30 años, para mí es toda mi vida. Oye, me alegro un montón de haberlo conocido. ¿Cómo usted se llama? Ramón Collazo. Pues mucho gusto, Yasmani Pérez por acá también, de Camojuaní. De Camojuaní. Oye, mucho mucho gusto, de verdad, y que tumbe el palo ese y que se lo lleve para el sancocho el puerco. Cuídese. Oye. Y esto es para que ustedes vean, chancleteros, que en cualquier lugar pues te encuentras una super persona con la cual puedes hablar, con la cual puedes conversar, la cual te cuenta sus historias, te cuenta su vida. Y desde este lugar abandonado, pues vamos a pasar a enseñarles un torreón que quiero mostrarles en este pueblo increíble. De verdad que si cada pueblo tiene su historia, por muy pequeño que parezca, por muy vacío que parezca, por muy deshabitado que se sienta, cada pueblo tiene, ha tenido y vivió su historia. Y eso es lo que yo quiero, contárselas. Contarles las historias de cada pueblo en la que esté el chancletazo cubano, en la que estén ustedes conmigo viendo este hermoso lugar. Voy a estarle mostrando ahora imágenes donde se bañaban pues todas las personas acá en este increíble lugar, que esperemos algún día, algún momento, en alguna etapa de su vida, de este lugar, pues vuelva a su esplendor. Miren esto. ¿Qué dice por aquí? El trabajo voluntario es necesario para la formación de la conciencia social. Franz Ferropiano, ¿puede ser? Léeme aquí, usted ahí el... Transporte ferroviario. Ya yo le estaba poniendo un nombre en inglés. Era. Transferroviano. 21 del 11 del 99. ¿Del 99? Mira. 21 del 11 del 99. Noviembre, ¿no? Sí, noviembre. Noviembre del 99. Quiere decir que esto se hizo el 21 de noviembre. ¿Yo qué día es hoy? Fue el 3 de octubre. Le picamos cerca, casi. Esto es hecho por el transporte ferroviario. Quiere decir que eran las personas que atendían pues este lugar. Miren qué clase de vistas más listas. Wow. Ahí hicieron como una represa, ¿no? Sí. Para que esto aquí tuviera siempre bastante agua. Sí. Pero los carros los lavan debajo, ¿no? Allá, por allá. No sé decir. Caramba. Nunca he visto, pero mira esto. No, pero esto está pero de bañarse ahora mismo. Mira eso. Yo me he bañado en zanja. No es nada que me bañe en un río contaminado. No, ni muerto. Hoy no. Si hubiera venido con más tiempo, sí. Créeme que sí. Eso debe estar hondísimo ahí, ¿no? Para mí eso está hondo ahí, pero en esas raíces, qué cómica, qué cómoda. Y entonces hicieron como una represa por allá. A ver si se los puedo mostrar mejor. Hicieron como una represa. Yo siempre metido por donde no tengo que estar. Es que se me cae. Por donde no tengo que estar metido. Sí, es una represa. ¡Qué bonito! Hay que estar aquí. ¡Uy! ¡Uy! Hay que estar aquí para ver esto. Miren esto, mi gente.
Miren esto. ¿Dónde estoy yo metido? Qué lindo, mi gente. De aquí hasta abajo. Y está alto. Deben haber unos 3 metros. 3 metros, tal vez 4. Está súper lindo esto aquí. Y voy a bajarme porque estoy temblando. No voy a hacer que me vaya a caer. ¡Seguimos! El río parece que corre de allá para acá. Y en verdad corre de aquí para allá. Claro, porque al tenerlo represado ahí, pues hace el efecto retroceso hacia atrás. Y parece que corre hacia atrás también porque el aire se mantiene soplando hacia allá, ¿ves? Eso da como un efecto de retroceso del río. Parece como si la corriente fuera hacia allá. Sí. Y sí parece que es así, ¿sí? Sí, pero porque no. El aire casi siempre parece que está de allá para acá. Que eso beneficia mucho a las personas de ahí del enfriamiento. Que por eso tal vez no sentían tanto el calor. Porque créeme que está complicado. Bueno, anfitriona, ¿y para dónde vamos ahora? En la fábrica de hielo. ¿Para la fábrica de hielo? Mm. Pues nos fuimos para la fábrica de hielo, arriba. Y estamos aquí en la entrada de este pueblo, en la entrada de este central, en la entrada de este increíble lugar. Que wow, de verdad que me ha dejado muchísimo, muchísimo que ver. Es increíble. Miren, miren nada más y nada menos que tenemos por aquí. Aquí tenemos maquinaria usada por el central en la antigüedad. Esto no tiene nada que ver con lo moderno de ahora mismo. Esto es súper antiguo. También vamos a ver por allá al final. Pues tenemos a Lady también entrando al antiguo torreón que había en este lugar. Encrucijada tiene varios de estos torreones. En un video les estoy mostrando uno, lo voy a dejar por aquí arriba. Esta es la línea pues que movía las cosas hasta el central que se encuentra aquí a la mano derecha. Por aquí podemos ver que esto es increíble, la tranquilidad que se respira aquí. Es increíble. Qué tranquilidad, qué belleza, de verdad que sí. Miren, eso se fundó con la colonia española, con la conquista. Vinieron, ven cómo tienen su resorte por arriba de los cañones, la parada de tiro por los lados y todo lo demás, porque eran dueños los gallegos. El principal dueño vivía allí, que hoy es el círculo infantil, y mi casa, que es hoy es el garaje, que se amplió y yo cedí mi casa. La cedió mi papá de mis antecesores. Y tiene una historia bonita, porque era la entrada, ¿ves? Que no permitía que nadie viniera y era tiro limpio lo que viniera. Esta reliquia se hizo después con la revolución, a raíz de 5 años. Se hizo esta reliquia en honor a eso, que está ahí, se hizo aquí, pero la historia verdadera está ahí y debemos rescatarla. Así es mismo. Lo que hay que hacer. Mantenerla y rescatarla. Mantenerla y rescatarla. Pues la historia, es lo que cuenta la historia de este increíble lugar. Sí, que es increíble el lugar. Y esa era la de Fortín, que no permitía a nadie en la entrada de la ciudad. Antes de llegar al elevado venían. Había una puerta y habían dos guardias rurales. Me recuerdo yo porque tengo 62 años. Wow. Y yo lo recuerdo. Y había que pagarle un medio para pasar para acá. ¿Y un medio era un medio? Y un medio era un medio y había que pagárselo aquí al dueño del bien. Y entonces, para ustedes habló el historiador de Ave Santa María, Rafael Narciso Moré. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias, ¿verdad? Ay, yo no lo sabía. Gracias por contribuir a esta linda historia. Déjame hacer una preguntita. El central, los dueños central, ¿eran millonarios aquí, gente de dinero o eran personas...? No, millonarios. Ah. Tenían tres ingenios. Mira, ellos tenían tres ingenios. A ver, Santa María, Constancia, que es como esto se llama. ¿Constancia se llamaba antes? Sí, Constancia se llamaba antes. Unidad Proletaria, el Vaquerito. Sí. Y Unidad Proletaria, que es Cifuentes. Y el Vaquerito Eugenio Rodríguez, eran de ellos. Y otro, Constancia, que estaba casi llegando a los límites de Santi Espíritu. Eran ellos los dueños de Manate. Cuando vino el triple arreglo se fueron con todo el dinero y se fueron todos abandonados. Se llevaron todo lo que pudieron y se fueron. Y se fueron. Y entonces mi casa, mi papá fue jefe de milicia y vivió ahí todo ese tiempo. La pueden fotografiar si ustedes quieren. Ahora vamos para allá. Y entonces en aras de la revolución naciente se le cedió la casa para la escuela de los azucareros. Cuando el técnico azucarero de Cuba, porque no tenían los técnicos, no tenían nadie que supiera manejar las maquinarias rusas.
que vinieron después de triunfo de la revolución con Rusia. Y tuvimos 10 años con la centrífuga, estaba todo ahí, y era hasta de vapor. Y entonces le cedimos, en el garajito vivía mi mamá y mi papá, ahí nacimos 4 hermanos, 2 hembras, 2 varones, y nos agrandaron para acá, ven, como está mi casa, que ustedes la van a fotografiar, que tiene de adelante, se construyó para poderle ceder eso a la revolución. Qué gran historia, de verdad que sí. Ahí tenemos el fondo con el central. Entonces quiere decir que toda la tecnología que tiene el central es rusa. Es rusa. Toda. Rusa. Porque antes, antiguamente era esta que se ve aquí puesta. Sí, esta que se ve aquí puesta, que era americana. Oh, ya. Yeah. Sí, que era de la Gold Company. Ahora no recuerdo bien el estado. Estaba mirando por ahí. Ya. Yeah. Oye, muchísimas gracias, amigo. Ahora vamos a pasar por allá para visitar y darle una pequeña lavada por ahí a su casa. Ah, ya. Muchas gracias, de verdad. Bueno, aquí estamos a los servicios. La preguntita. ¿El central hace cuánta zafra que no muele? La zafra pasada no molió, ni esta tampoco, pero prometieron a los obreros que la zafra que viene, venidera, pues sí, 2021-2022, va a moler. No, qué y bueno. Y se va a preparar el ingenio. Qué bueno, porque los vecinos tienen muchas ganas de que muera el central. Sí, claro. Una duda, esa es la duda que tenía yo. ¿Cuánto influencia el central a la comunidad? O sea, ¿qué vida le da? Más del 80% de vida a la comunidad. Cuando no hay central, no hay vida. No hay vida, no hay vida. No hay movimiento, no hay transporte, no hay nada. Estamos en un cementerio. Oh. ¿Y usted se basa en transporte, en comida, en qué? Lo principal que... Gracias al Señor. He trabajado toda mi vida. Hago guardia en el círculo infantil. Yo y mi sobrino Feli hacemos guardias ahí. Y ahí yo gano 2.500. Y soy jefe de brigada de una cooperativa de la 4 de abril. ¿Qué pasa? Que al no moler el ingenio. Bueno, las cañas hay veces que las cortan o no las cortan. Entonces, todo. Y es de improductividad. Es improductividad. Todo es un fracaso. Se siembra las cañas, no se atiende porque no hay personal. O si no, la cooperativa te dice que no tiene dinero para sufragar los gastos del personal que debe atender la caña. Por supuesto. Y entonces son cosas que molestan. Claro. Entonces, y entonces yo como jefe de brigada digo, coño, yo tengo dinero para 10 gente. Claro. ¿No puedo pagarle a 15? No, no. Entonces, cuando hay zafra, y veces de quedarme sin dinero, yo decía. Y hay personas que no pueden entrar. Cuando hay zafra, hay mayor salario. Hay mayor productividad. Todas las cooperativas cumplen su plan de... si no lo cumple, se les ayuda. Pero está el azúcar. Sí. Y las mieles exportadas. Sí. Y tengo entendido que este central muele una azúcar muy buena. Sí, una azúcar de primera. Una azúcar de primera. Qué bueno. Y es así. Muchas gracias, hermano, ¿verdad que sí? Es un placer. Ahora vamos a pasar por allá por su casa. Ah, está bien. Y bueno, ella me conoce. Sí. Para mí es como una hija, la hija de Ili. Esa es mi hermana personal y cuando quieran, cualquier información, vengan. Y mi anfitriona en el día de hoy. Si no le hablo de Abuesa Tabarí y todo eso, del museo. Ahí detrás podemos ver la casa, porque fue de la familia del señor. Increíble historia que nos cuenta esta casa, esta vivienda. Verdaderamente es increíble, pues como un pueblo tan pequeño pues pueda tener tanta historia. A veces nos quedamos pensando, bueno, pues el pueblo es pequeño, ¿qué historia puede tener? No, nos equivocamos. El pueblo tiene una historia increíble, bastante rica y que data desde los principios de la era colonial, desde los principios de la era de los españoles, mi gente. Ahora vamos a estar visitando primero el Fortín y después vamos a estarle grabando un poquito por allá, por su humilde morada en aquel tiempo de todos sus familiares. Muchas gracias, amigo. De verdad que sí, súper agradecido con usted. Gracias por darnos esas explicaciones. Fue el dueño de los ingenios. Ajá. De 3 grandes ingenios. Aquí vivió el señor Jacinto Luzárraga, Don Los Momentos, como todos le decían afortunadamente, en esta casa, en esta mansión, y el hijo vivía en aquella grande que está allá. Aquella que se ve al fondo. Y el garaje de esa casa, pues, es una vivienda también. Entonces es la historia que se recoge, tenía sus esclavos. Todo esto era un naranjal. Esto se hizo con el triunfo de la revolución en la oficina de la APA. Y mi casa, que fue este, se donó para la escuela de técnicos azucareros. Y mi papá
Entonces agrandaron para adelante y ahí nos criamos. ¿Esta era su casa? Esta era mi casa. Oh, vamos, adelante. Camino tú si quieres por delante. Entonces estamos llegando pues a la casa del dueño de Abel Santa María, del dueño Constancia, de antiguo Constancia. De la antigua Constancia, hoy Abel Santa María. Hoy Abel Santa María. Hoy soy el guardia, hoy es un círculo infantil. Hoy es un círculo infantil, de aquí, hoy, de los niños de la... De los niños de la ciudad. De aquí de la... Del municipio. Del municipio. Y personalmente yo soy el guardia. Yo soy el CDP. Por la noche. De día... A mi representante. Aquí tenemos a nuestro apóstol José Martín, siempre custodiando por la entrada de todos los lugares hermosos que tiene nuestra Cuba. Hoy es Círculo Infantil Sueños de Abel. Wow, qué bonito. Primer círculo infantil que veo tan bonito. No, así es. Así es. Buenos días, amigo, ¿cómo está? De día. Recuerde a Dios, ¿no? Está aquí. Entonces sí se modernizó, porque veo que cambiaron algunas puertas ahí. Sí, se modernizó un poquito lo que es el local. Sí, pero bueno, tiene puertas interesantes. Ven, para que la foto cambie. Un permiso. Estas puertas son antiguas. Sí, datan de la época. Años. Oh. Estas puertas, aquí vivió. Bueno, como antiguamente dije, don Lomamerto Dulzarra. Increíble, ¿eh? Como eran los chalés de antes, amplios, con bastante ventilación para ese que... sembrado, se sentaba aquí, en este lugar hoy donde me encuentro, con un sillón, un sombrero de jipijapa. Me imagino una hamaca aquí también. Y así en el portal una hamaca. Ah. Ven la construcción, la estructura. Y el aire, el fresco que se, que se corre por acá. Déjame preguntarle, si el guardia de aquí debe ser bastante, bastante bueno. Está sentado tranquilo, sí, con su airecito, el fresco, la tranquilidad del campo. Este pasillo, él gozaba aquí, se tiraba en una Miren qué cosa más de linda. Saco, es una hamaca de saco, él la amarraba de aquí para acá. Las persianas están reconstruidas porque bueno. Ahora, sí, claro, todo el tiempo va pasando. Sí. Y hoy es otra cosa. Hoy es un círculo infantil. Los niños deben pasarla súper bien aquí con la amplitud que hay. Sí, aquí va medio, medio. Oh, me imagino, aquí se acuestan los niños del mediodía seguro con los catres. Ponen a dormir, sí. Wow. ¿Qué? Fíjate que aquí yo no me quedo dormido parado aquí porque no puedo. Me dijo que su abuelo peleó en la guerra independentista. Independentista, de 1968. Wow. Diario Moreno. Qué gran historia, ¿verdad que sí? Y a veces vamos por estos pueblos y pensamos que no tienen historia, porque son pueblos pequeños, son pueblos de central. Y amigo, muchísimas gracias, ¿verdad? Por enseñarnos su hogar en algún momento, bueno, de su familia. Lo hago con toda fe de prosperidad, que prosperen ustedes. Pero estas historias deben ser contadas, no deben ser olvidadas. Y ahora estamos viendo por acá, pues, el torreón antiguo. Este torreón que en tiempos de los españoles, pues, sirvió y fungió de base militar para defender, pues, lo que había en estos lugares. Por aquí entraba todo lo que entraba al central y por aquí entraba, pues, todas las personas que venían a este lugar. Ya nos estaba comentando el señor que costaba un centavo, pues, lograr entrar a este lugar, que lo cobraban, pues, los señores, los dueños de todas estas tierras. Vamos a estar entrando ahora en este torreón y vamos a ver qué nos encontramos dentro del lugar. Ahí él nos estuvo explicando un poco de la arquitectura del mismo. Vamos entrando. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Si les soy sincero, es la primera vez que puedo entrar a uno, porque casi todos los que hemos encontrado pues han estado clausurados, han estado cerrados. ¡Wow! Este sí mantiene casi toda la arquitectura original. Por Dios, miren esto, mi gente. Miren, aquí sí se puede ver lo que yo les explicaba. ¿Se recuerdan que yo les decía que todos tienen esta forma? ¿Ustedes se imaginan estar mirando a través de esos huecos que están ahí, mirando a alguien disparando hacia ti? ¿Ustedes se imaginan eso, chancletero? ¿Cómo sería mirar por esos huecos, esperando a esa persona que te viene a disparar, que te viene a atacar? ¡Wow! De verdad, es increíble ver cómo funciona la vida, cómo funciona el ser humano.
cómo funciona todo de verdad. O sea, aquí dentro, pues fácilmente pudieran haber habido 10, 12 personas, porque recordemos que esto es doble piso. Aquí tienes este piso que es de disparo, después vienen unos horcones que estarían a esa altura, que por supuesto se derrumbó en algún momento, ya están sellados, ahí iría uno, aquí iría otro y por ahí iría otro. Esos horcones darían pie a un segundo piso que estaría hacia arriba. Por ahí pueden ver cómo podrían también estar a altura de tiro, pues otros oficiales del ejército español que también pudieran haber estado disparando. Ahí podemos ver el techo original del momento. Por supuesto, esos cines no son originales porque en aquel tiempo muy posiblemente puede haber sido en sus inicios pues de guano o de algún tipo de otro material el techo. Por supuesto, estos cines se pusieron después de que el lugar pues fuera abandonado por los españoles. Miren eso, mi gente, qué clase de arquitectura en este increíble lugar. La puerta, como no puede ser de otra manera, pues no debe haber sido esta. Esta puerta debe haber sido puesta mucho después de la época, porque recordemos, como les expliqué en este video que lo voy a estar poniendo por aquí arriba, la puerta pues era de hierro macizo, de hierro fundido, para que tampoco pudiera ser fácilmente abierta por algún agresor que llegara a este lugar. Bueno, pues vamos a ver ahora la casa del señor. ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! De verdad, qué cosa más grande sentir que estás dentro de este lugar con esta grandísima historia y que estás saliendo por la misma puerta que en algún momento en la vida pues salieron los españoles vigilando sigilosos este increíble lugar. Si se dan cuenta, la vista es tan hermosa que verdaderamente te quedas anonadado pues ver la amplitud y la belleza de este lugar. ¡Seguimos! Esto que ustedes ven aquí, esta pieza es de la Chicago Pneumatic Tool Co. Esto es de Chicago, mi gente. Una pieza directamente de Chicago. Aquí lo dice, Nueva York. Aquí dice compresor. Es un compresor. ¡Wow! Número, y da el número de serie y todo. Lo único que no da es el año. Increíble. Increíble. Esto sí es un hierro. Americano, de Chicago, un hierro. Los mejores carros, recuerden que salían de ahí de la Chicago, del estado de Chicago. Seguimos. Y aquí vamos saliendo allá de lo que es el pueblo Abel Santa María. Y a su derecha pues se encuentra la fábrica de hielo de este lindísimo pueblo. Por supuesto debe suplir de hielo pues al pueblo de Encrucijada, como ustedes pueden por ahí observar. Esta es la fábrica de hielo de el pueblo Abel Santa María. Y por ahora nos estamos despidiendo. Espero que les haya gustado el video de este pequeño pueblo con una gran historia. Si fue así, no olvides suscribirte, dejar un like, comentar y compartir. Nos vemos en un próximo video. Se cuidan, se cuidan, se cuidan, ¿eh?